Hola, hola a todos, súper, súper, súper bienvenidos ya a las últimas lecturas para la paz del alma, pero pues aquí no se puede terminar, tenemos que seguir con algo más. Bueno, y estamos en el ciclo de la visión de la muerte. Y para hoy tenemos esta lectura que se llama Historia de mi muerte. Y yo no les voy a contar la historia de mi muerte. Bueno, sí, esto sí podría de algunas muertes, pero no lo voy a decir. Ok, soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo, con una vuelta menos, me ceñía y a cada beso tuyo. Era un día y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche, la muerte es muy sencilla. Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por solo un cabo entre dos dedos, cuando de pronto te pusiste fría. Y ya no me besaste y solté el cabo y se me fue la vida. Leopoldo Lugones. Ah, el mismo autor de la lectura anterior de para entonces. Pero saben que este señor escribe bonito. También depende desde la óptica, desde el punto de vista en que lo leas o lo escuches. Y es que lo dice de una forma que mezcla como algo de nostalgia con naturalidad y belleza. Pero lo mismo que dije ayer en la lectura anterior, es que ayer, no sé cuándo fue, en la lectura anterior, esas son mis opiniones personales y cuáles son las tuyas. ¿Qué tal si dejas comentarios? Me encanta leer tus comentarios. ¿Y qué tal si te suscribes al canal para que no te pierdas nada más? Chao, chao.